La tarde de este martes se registró una importante movilización policiaca sobre las calles Quintana Roo y Coahuila entre 12 y 13 de la colonia del Bosque, donde un individuo escapaba desesperadamente de ser capturado por agentes de la policía municipal, por lo que trepó por encima de los domicilios de la zona. Sin embargo, luego de un coordinado despliegue fue capturado, en hechos ocurridos en la vecina ciudad de San Luis Río Colorado. El intento de huida generó que decenas de elementos de la policía municipal realizaran el operativo cuando eran alrededor de las 6:30 de la tarde, luego de que se recibiera el reporte de un sujeto que fue captado en plena flagrancia delictiva, por lo que se coordinaron para detener al presunto ladrón que intentaba escabullirse saltando de casa en casa. Luego de los hechos no se ha informado la identidad del detenido. Solo se dijo que se trataba de alguien que ya tenía diversas denuncias sobre su persona. Además, invitó a los ciudadanos a mantener la calma cuando se observen este tipo de movilizaciones de las instituciones de seguridad y a cooperar durante los comandos y protocolos en dichos casos. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.